el periódico que no integre el valor de la igualdad en sus páginas con su panel de columnistas es un periódico que no está en el día. La cuota es una cuota en parte interesada, interesada para seguir siendo competentes en el negocio de la información. Una información y una opinión que hoy, únicamente comandada por, digamos, una plantilla masculina, sería verdaderamente un disparate. Una revista de tías no es lo que quizá tú piensas, que es una revista de tías aparte del Penthouse, pero a las mujeres les interesa la política, les interesa la economía, les interesa, por supuesto, la moda. Cuando a mí me han dado la oportunidad de comunicar a las mujeres en las revistas femeninas que he dirigido, siempre hemos intentado hacer de radar de esas realidades incómodas de las que en los años 90 y a principios de los 2000 no hablaban los periódicos. Y me refiero al aborto, me refiero a la ablación, me refiero a las primeras personas de mujeres que sufrían por culpa de su condición como mujeres, de su posición social como mujeres o de sus cuerpos. Y esos relatos, esos testimonios, los recogíamos. Nadie hablará por nosotras. Somos nosotras las que tenemos que tomar la voz. Oye, vamos a continuar el trabajo que iniciaron nuestras abuelas y nuestras madres. Y nos corresponde. Nos corresponde alargar, ampliar la red de mujeres con voz. Dar la voz a los que no los tienen. ¿De qué me sirve a mí llegar a cualquier meca o a cualquier cima cuando detrás mío hay un montón de mujeres que están aún siendo discriminadas o están sufriendo? Yo os aseguro que no me siento satisfecha sabiendo lo que hay detrás.